ante un pronunciamiento del secretario de Salud del distrito hecho en la casa editorial Caracol Radio, donde afirma que son analizados casos sospechosos de Omicron en Barranca Bermeja. El equipo periodístico de Enlace Noticias buscó al titular para preguntarle sobre este tema y esto fue lo que nos respondió. El mismo Ministerio de Salud y Protección Social, mediante comunicación en la cual pide el nuevo lineamiento para toma de pruebas, establece que más o menos en el país está circulando entre los casos confirmados un 70% de los casos están correspondiendo a la variante de Omicron. En Barranca Bermeja hemos tenido un pico repunte producto pues de las festividades y de las aglomeraciones que se dieron para Navidad, para Año Nuevo y para el Puente de Reyes, que proyecta que va a haber un crecimiento en el número de casos en estas próximas dos semanas. Lo que venimos evidenciando es un nuevo cuadro que no habíamos visto en las etapas anteriores ni en los picos anteriores, en donde la sintomatología nunca había sido tan gripal como en estos casos que estamos evidenciando, en donde los pacientes están cursando con prácticamente un síndrome gripal, con mucha mucosidad, tos, rinorrea, dolor de cabeza, dolor de garganta, y al parecer pues puede estar correspondiendo a variante Omicron ya presente en Barranca Bermeja. Castro señaló que este año aumentaron los casos con una sintomatología específica en congestión nasal, malestar y otros síntomas. Autoridades recomiendan no bajar la guardia.